nos vamos a quedar entonces con las incidencias que marcó la, o con la incidencia que marcó la diferencia en este encuentro. Una jugada que se generaba, ¿no?, por el sector de la derecha. Aquí vamos a ver algunas de las aproximaciones por parte de Club Deportivo FAS. Y esta es precisamente la que hablábamos. Desde la derecha, un centro, no llegan los centrales, hay un pequeño toque de cabeza, la pelota queda suelta y llegó Guillermo Estradela, que había cambiado de derecha a izquierda, le cambiaron el perfil y le dio resultado a Eric Dawson Prado para que FAS quedara con la victoria, sumara de a 3 y llegara a 28 puntos en la tabla general de posiciones. Así que este era el tanto de la victoria para los de Eric Dawson Prado, que han conseguido 13 de los últimos 15 puntos. Por eso Jorge Morán decía, bueno, el buen momento, pero no hay que confiarse. Después, un segundo tiempo que fue totalmente distinto. Se iba a venir la expulsión por parte del árbitro. Minuto 68, Amílcar Bermúdez le sacaba la roja directa. Después el jugador de Firpo iba y pedía explicación. Decía, ¿qué es lo que hice? No, pero lo tuvieron que calmar a el señor Amílcar Bermúdez. Roja directa, Firpo sufrió más de lo debido porque estaba en igualdad de condiciones, estaba tratando de defenderse de la mejor manera, pero ya con uno menos, FAS adelantó líneas, el ingreso de Aymar le vino muy bien y pudo haber sido otro resultado, pero también hay que darle a Firpo, ¿no?, el hecho de que se defendió y bueno, la derrota fue por